Saludos y buenas tardes. Bienvenido a este boletín informativo sobre el huracán Helen. Mi nombre es Gaby Calderón. Gracias por estar en esta transmisión especial a través de social media y a través de nuestra red social de iHeartRadio, Rumba 100.3 Mega 97.1. Este es un operativo Stormwatch presentado por Latin Pro Insurance. Estamos viendo la imagen del satélite. La imagen visible presenta al huracán Helen. Estamos viendo cómo en. Esta imagen satelital se ve estas nubes de alto grosor, lo que significa indicio de que continúa fortaleciéndose eh, el huracán Helen. De hecho, en el último pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, coloca este sistema eh, con vientos de 105 millas por hora, eh, categoría 2 es lo que significa en la escala de Saffir-Simpson, su movimiento más rápido desde esta mañana, norte-norte, eh, nor, este, a razón de 14 millas por hora, eh, su ubicación a unas 320 millas al suroeste de Tampa. Y como podrán ver, eh, quiero enfatizar precisamente, voy a ampliar esta imagen. Aquí en esta X está el centro, el centro de Helen. Esta gráfica que muestra un radio... Eh, de color naranja rojo, perdón, eh, lo que muestra que aquí es donde se extienden los vientos de huracán. Cuando vemos los vientos de huracán es que en algún punto de este círculo pudieran estar vientos máximos sostenidos eh, desde 73 a 105 millas por hora. No significa que los vientos de 105 millas por hora están en todo este rango rojo, sino que... En algunas áreas en donde se están reportando. De hecho, el avión Casuracanes nos da un indicio de dónde se encuentran esos vientos más fuertes en la parte de la pared del ojo, y de eso vamos a hablar más adelante. En lo que es el radio redondo anaranjado, este radius de viento, es donde se encuentran los vientos de tormenta tropical, que pudieran estar eh, dando ráfagas entre 39 a 70 millas por hora. Y este es el rango de viento que se extiende a unas casi 360 millas fuera del de centro huracanado. Y por eso es el aviso de tormenta tropical para gran parte del estado de la Florida porque varios, varios vientos, varias de esas rabas podrían estar ocurriendo en diferentes partes de la península de la Florida. Lo que es el borde rojo significa que es aviso de huracán en gran parte de lo que es el Big Bend Coast, eh, donde se espera que este sistema estará llegando en horas de la noche y haciendo impacto en algún parte, en una parte entre Cedar Key eh, cercano al área de Tallahassee. Eh, el pronóstico va a estar con congruente con los modelos de computadora que todos indican que este sistema eh, va a continuar durante estas horas. Esa ruta norte-noreste, eh, vamos a ver rápidamente aquí no el lo que fue el viaje del avión Casuracanes, están viendo este centro bastante definido. Y el última, el última la última misión que tuvo el avión Casuracanes, esto significa que están viendo el centro de Helen, cuando el sistema voló sobre el sistema, nos deja saber lo que son los vientos, dónde está la, ma la mayoría de los vientos. Mira, la mayoría de los vientos y los más fuertes. Por lo que vemos en la gráfica violeta o y púrpura significa que estos vientos sobrepasan entre 65 a 96 nudos y en otras ocasiones 113 nudos, que es donde eh, mayor se ha encontrado estos vientos y lo pueden ver que está en el área norte, este y sureste del sistema, donde el sureste es donde se encuentran los vientos más fuertes de el huracán Helen. Es bastante eh, problemática esta, este pronóstico y estas observaciones del avión de reconocimiento porque por eso es que están hablando de esa marejada ciclónica que estará entonces eh, llegando a las costas del Golfo de México y de la Florida. Eh, aquí están los modelos de computadora más recientes, este es la toma eh, 12Z que fueron las 9 de la mañana de hoy y todos los modelos continúan con un trayecto, eh, están en acuerdo en que van a seguir esa ruta, por eso es que la ruta y el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes pues, se mantiene literalmente igual, no ha cambiado desde el día de ayer. Esto es lo que se espera en cuanto a olas y la marejada, marejada ciclónica desde la costa sur del sur de la Florida hasta el área donde va a tener impacto este sistema, olas de 3 a 5 pies en el área de Naples, olas de 5 a 8 pies en el área de la bahía de Tampa, 8 a 12 pies en el Anclot River y en el Big Bend, donde se espera el impacto de este sistema, o de 15 a 20 pies, una marejada ciclónica bien peligrosa, catastrófica y que definitivamente las órdenes de evacuación fueron, estuvieron en efecto durante este, las pasadas 24 horas y ya deben estar preparados para recibir este sistema y fuera del área de peligro. Eh, estamos viendo por acá en el área de radar Doppler está mostrando, vamos a emplear esta imagen. ¿Qué significa esto? Eh, gran parte de este sistema, por supuesto, se encuentra al oeste de la península. Este círculo que ven aquí, este, este es literalmente el centro del huracán Helen y estas son las bandas que los acompañan. Las buenas noticias que tenemos con este sistema, y hay que hablar bien claro, es que... Está bien organizado el sistema, al estar bien organizado, pues está compactado y la lluvia se mantiene en el rango del área de los vientos. Sin embargo, están viendo que en el ahora mismito, ahora mismo en lo que es la península de la Florida, la lluvia es mínima en estos precisos momentos. Ahora, esto no significa que esto se va a mantener así. Cuando el sistema llegue a las costas, del Big Bend de la península, ahí entonces la precipitación, ahí entonces las tronadas serán posibles. Por eso es que se hace una alerta de tornados también hasta las 8 de la noche de hoy, por la espera de esta llegada. Incluso las bandas en espiral que se desprenden de este sistema, sí están al norte de la Florida en estos momentos. Esta línea de tronadas que vemos al área, en el área del Atlántico. Eh, tiene que ver también con el tamaño y el grosor de este sistema de hecho hoy hubo una alerta de tornado en el área de, eh, de Cabo Cañaveral en horas de la mañana una multicélula que pudiera haberse desarrollado en tornado estuvo en alerta esta mañana y todo eso está ocurriendo en estos momentos aquí vemos también el área del Panhandle otra área también de posibilidad de tornado debido a estas tronadas el área roja es lo que da la, el pronóstico de de una advertencia donde pudieran desarrollar ese tornado y toda esa alerta está durante el día de hoy y esto seguiría hasta en horas de la noche, incluso pudieran ampliarlo. Mucha lluvia, mucha precipitación también, lo que es al norte del estado de la Florida, estamos hablando de Georgia, eh, el Tennessee Valley, en eh, North Carolina, debido a otro sistema de baja presión, un sistema frontal que ha estado ya en estos días eh, dando mucho de qué hablar. Eh, y después de la llegada de este sistema del estado de la Florida esta noche, lamentablemente la lluvia va a ser catastrófica y ahí sí se esperan que las inundaciones sean bastante frecuentes. Y de hecho, vamos a ver lo que es la gráfica de precipitación. Bien alentador el pronóstico de lluvia para el centro de la Florida. Estamos hablando de que solamente ahora se espera entre una a dos pulgadas de lluvia en vez de una a tres pulgadas, como se. Estaba pronosticando desde el día de ayer. Eh, incluso hay áreas donde no se espera eh, mucha precipitación. Sin embargo, el área donde estaría impactando el sistema sí estaría recibiendo entre 4 a 12 pulgadas de lluvia en algunos casos. Pero es una lluvia que no estaría acumulándose para inundaciones, por lo, por lo menos en el área de Orlando, en el área de la Florida Central. Este sistema tan pronto llegue va a pasar bien rápido. Estamos hablando de una noche, una madrugada. Y el, la acumulación o la probabilidad de inundaciones va a ser bastante mínima. Y aquí lo estamos viendo en esta gráfica precisamente de riesgo de inundaciones en los próximos tres días. Y el área de la Florida Central, gran parte de Orlando, solamente tiene un 5% de que hayan inundaciones. Sin embargo, la bahía de Tampa y el área donde estaría más cercana al Golfo sí tiene un 15%. Y donde estaría haciendo impacto, sí, habría eh, entre un 40 a un 70% de probabilidad de inundaciones, debido a que es por ahí donde va a pasar el sistema. Así que bastante alentador en ese sentido. Si usted ve que no hay mucha lluvia, es que definitivamente es que el sistema se ha compactado y lo que sí se van a estar esperando aquí en nuestra zona sería lo que son los vientos de tormenta tropical. Eh, se esperan durante horas de la noche hasta horas de la mañana. De mañana, precisamente eh, la alerta de eh, todo, viento de tormenta tropical se extiende hasta el sábado de la mañana como precaución, mientras el sistema se va desplazando hacia el norte y se va alejando de nosotros. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Hasta ahora, eh, mucha gente dice esto podría virar al este, esto podría cambiar en cualquier momento. Eh, las posibilidades ahora son en que el sistema se va a mantener su trayectoria al norte-noreste. Y los modelos están todos en congruencia, están totalmente en acuerdo en que esto va a ocurrir. Tenemos una alta presión que está bloqueando precisamente desde el Atlántico y es lo que ha prevenido que este sistema se mueva más hacia el este. Eh, sin embargo, al norte de ella hay un, lo que le llamamos un trough, que es el tipo de elemento que hace que este sistema se mueva hacia el norte y acelere rápidamente tan pronto entre al Estado. Así que esto es lo que tenemos hasta el momento. Próximo boletín. Eh, hay uno en unos 20 minutos a las 2 de la tarde, que es intermedio, pero un informe completo eh, y con todo aviones y reconocimiento y también posible trayectoria y posible también aumento en intensidad. Se supone que este sistema eh, llegue aquí a la Florida esta noche como huracán Categoría 3. Ese informe lo tendremos a las 5 de la tarde. Nosotros eh, les orientamos que continúen escuchando nuestras estaciones de radio a través de la aplicación iHeartRadio, rumba 100.3, y ahí estaremos en vivo actualizando cada minuto eh, toda la información en cuanto al huracán L. Que pasen todos una linda tarde.